lo que tengo por allá. Batallón, a discreción.
Asumo el mando del batallón de movilidad. ¡Descanse! ¡Descanse! ¡Por! Parte al señor coronel, comandante de la séptima brigada, batallón, ¡súbale! ¡Ahí, ahí, ahí! Sí, porque ya viene a RD. Permítame, coronel, se asumió el mando de la pedida de movilidad de maniobra de aviación número 4, sin novedad. Muchas gracias, coronel Rodríguez. A partir del momento, asume usted una gran responsabilidad. Usted, como batallón de movilidad y maniobra de la aviación del ejército, cumple una función supremamente importante para el cumplimiento de la misión en apoyo a esas operaciones militares para el resto del personal del ejército, con estas unidades, en especial como es acá en la cuarta división, que tiene una responsabilidad inmensa con el país. Deseo éxito y que el Señor lo bendiga, que siempre lo acompañe y que pueda tomar las mejores decisiones en compañía de él. Muchas gracias. Gracias a mi personal, pero yo sigo a cuidar. Batallón, vista fe. ¿Qué? A discreción. Saludo del señor teniente coronel Pablo Andrés Pinzón Ramírez, comandante del batallón de movilidad y maniobra de aviación número 4, saliente. Señor coronel Juan Carlos López Aristizábal, comandante de la séptima brigada. Señor coronel Álvaro Rafael Herrera Guerra, comandante de la Brigada de Aviación número 33 de Movilidad y Maniobra, y su señora esposa María Victoria. Señor coronel Andrés Londoño Espina, oficial de operaciones de la Cuarta División. Señor coronel William Caicedo Benavides, jefe de Estado Mayor de la Séptima Brigada. Señor coronel Alex González Pantoja, comandante del batallón de ingenieros número 7, Albán. Señor teniente coronel Diego Andrés Rodríguez Villarreal, comandante del batallón de movilidad y maniobra aviación número 4, y su señora esposa Caterina. Señor sargento mayor de comando Aníbal Alberto Duque Vanegas, sargento mayor de comando de la brigada 33. Padre Olmedo Campo Trujillo, presbítero de la Cuarta División. Señores sargentos mayores orgánicos de las distintas unidades de la región. Mi esposa Julia Prado, mi hermano Peter, ingeniero Freddy Arnulfo Rodríguez Villarreal, gerente nacional de concretos y agregados Solsin. Señores oficiales, suboficiales, soldados y sus distinguidas familias, medios de comunicación que nos acompañan, amigos todos.
Cuando el hombre salió de su casa, tenía una vida por delante, mil ilusiones que hacer realidad, grandes sueños por construir, un sinnúmero de castillos de arena por levantar. En fin, al frente de una gran pradera para cruzar, porque al fondo estaba la cúspide que Dios había diseñado para su futuro. Pero para llegar allá no era fácil. El camino es complejo y lleno de adversidades. Son grandes obstáculos por cruzar y varios enemigos por vencer. Para obtener la gloria hay que luchar de verdad, utilizar por espada los principios y por escudo los valores. Se necesita tener valentía y ser gallardo en todas las acciones. Ser paciente en la dificultad y constante en el caminar. Sí, señor, caminar y caminar, descansando solo lo necesario, con la mente lúcida para obtener el éxito y poder llegar a la cúspide con la cantimplora vacía de agua, pero llena de humildad, como el arma de reserva para consolidar todos los objetivos y obtener la victoria. Es así como en nombre de Dios doy gracias por haber llegado hasta aquí, la mitad del camino. Ya no voy más cerca a la cúspide. Para haberlo logrado, es importante agradecerle a Aldemar, a Ronaldo, a Julián David, Jainer Andrés, Francisco Javier, Cristian Camilo, Diego Fernando, Alex Albeiro, Jorge Lario, Don Alexander, Dixon Efren, Ángel Mauricio, Walter Fabián, Guillermo Hilbert, Jorge Yosimar, José Roosevelt, El Berandés, John Frey, Ricardo Sergio, el nuevo protagonista de la vivienda, Francisco Javier, Luis Alfonso, Daniel Alexander, José Rubén, Juan Andrés, Javiercito y todos aquellos que me acompañaron y fueron vitales, fundamentales para cumplir la misión. Dios los bendiga y multiplique su trabajo en frutos abundantes con prosperidad eterna. Un agradecimiento muy especial a mi coronel Álvaro Embajador Herrera Guerra por darme la posta, confiar en mí y brindarme el aliento y sabiduría para afrontar cada obstáculo con la inteligencia para tomar la mejor decisión. Eternamente estaré agradecido. Sé que en este momento mi coronel ha recogido los frutos de todo lo que ha sembrado. Mil bendiciones para mi coronel y su familia. A Diego Andrés Rodríguez, un saludo especial de felicitación por tener la fortuna de recibir esta unidad, que sin duda y sin presumir, porque recuerden que tengo la cantimplora llena de humildad, es la mejor unidad del ejército, la mejor unidad para realizarse profesional y personalmente, con la increíble posibilidad de luchar por la patria sin descuidar su familia. Dios lo bendiga en esta importante labor. Seguro de que con este grupo de hombres llegará muy lejos y el triunfo estará seguro. Recuerde siempre que hay que caminar. Por último y lo más importante, una inmensa gratitud con todo mi corazón y con todo mi amor a mi hermosa esposa Julia Inés, porque es parte de mí. Somos uno solo para llegar a la cúspide. Sentimos la misma sed y aguantamos las mismas necesidades. La necesidad de estar juntos con nuestros hijos para seguir el camino y cumplir la promesa que realizamos ante Dios. Te amo con todo mi corazón y estoy inmensamente feliz por compartir el camino nuevamente juntos. Me despido entonces, esperando encontrar en mi camino nuevamente a cada uno de ustedes.
y al término de la jornada, con la satisfacción de tener cumplido y la fe intacta de encontrar la tan anhelada y verdadera paz en nuestra patria. Gloria sobre el horizonte. Del señor teniente coronel Diego Andrés Rodríguez Villarreal, comandante del batallón de movilidad y maniobra de aviación número 4, entrante. Señor coronel Juan Carlos López Aristizábal, comandante de la séptima brigada. Señor coronel Álvaro Rafael Herrera Guerra, comandante de la brigada de aviación número 33, movilidad y maniobra. Y su señora esposa María Victoria. Señor coronel William Caicedo Benavides, jefe de Estado Mayor, séptima brigada. Pasúbelo. Señor coronel Andrés Londoño Espina, oficial de operaciones, cuarta división. Señor teniente coronel Alex González Pantoja, comandante del batallón de ingenieros número 7 del bando. Señor teniente coronel Pablo Andrés Pinzón Ramírez, comandante del batallón de movilidad y maniobra de aviación saliente número 4, y su señora esposa Julio Prado. Señor sargento mayor de comando Aníbal Alberto Duque Vanegas, sargento mayor de comando de la brigada de aviación del ejército número 33, movilidad y maniobra. Padre Olmedo Campo Trujillo, presbítero, cuarta división. Señores sargentos mayores orgánicos de las distintas unidades de la región, mi esposa Caterín y mis hijos Diego Andrés y Andrés Felipe, mi hermano, mi ingeniero Freddy Arnulfo Rodríguez Villarreal, gente nacional concretos y agregados Holcim, personal de oficiales, suboficiales, soldados y sus distinguidas familias, medios de comunicación que nos acompañan, amigos todos. Estas palabras las dedico a la memoria de mi padre, Arnulfo Rodríguez Páez, que falleció el 29 de noviembre del 2018. El éxito es saber tu propósito en la vida, crecer para alcanzar tu máximo potencial y plantar semillas que beneficien a otros. John Maxwell. Crecer con propósitos en la vida es la forma más equilibrada de alcanzar la felicidad. Mi llamado a servir a mi patria comenzó en un lugar como en un municipio de Buenaventura, donde por jurisdicción operacional le pertenecía a la Armada Nacional, pero era claro que mi vida estaba encaminada a la mejor institución de Colombia, nuestro glorioso Ejército Nacional. Con trabajo, disciplina, esfuerzo, amor, vocación, y por supuesto, con la ayuda de Dios, mi familia, superiores y subalternos, hoy, con gran emoción y sin duda, uno de los días más importantes de mi vida, recibo como comandante del Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación número 4, labor que desempeñaré como el soldado más enamorado de mi patria. Recibo esta importante misión y trabajaré sin descanso para continuar enalteciendo el honor de esta importante unidad táctica, una del planeamiento y ejecución de importantes operaciones contra los enemigos del Estado, manteniendo el cumplimiento a nuestros reglamentos y directivas respecto de los derechos humanos, así como los parámetros emitidos en la doctrina Damasco. Enfocaremos y orientaremos todas nuestras capacidades para poder mantener el bienestar de los miembros más importantes del Ejército Nacional, que son nuestros soldados. Aprovecho este momento y hago un humilde reconocimiento a todos los soldados héroes de Colombia,
quien desde la selva más recóndita del país, soportando frío, calor, lluvia, manteniendo lejos de la familia y privándose de muchas cosas que cualquier joven vive a su edad, acatan y cumplen todas las órdenes necesarias para proteger la vida y honra de sus compatriotas. Agradezco al mando militar ese voto de confianza y en especial a mi coronel Álvaro Herrera, comandante de la Brigada de Aviación del Ejército número 33, quien solo no es el piloto instructor de la HOP con más experiencia y criterio de nuestro Ejército Nacional, sino que además cumple con humildad, ejemplo, experiencia y sobre todo la paciencia más grande que he conocido en el mundo, el liderazgo y la administración de todos los hombres y medios aéreos para cubrir los 1.141.748 kilómetros cuadrados del territorio nacional y ser garantía para cumplir la misión constitucional que la nación nos emana. Agradezco, mi coronel, esta confianza y apoyo depositado y retribuiré con lujo de detalle la gran oportunidad que el día de hoy se me está cumpliendo. De igual manera, a mi amada familia, Caterine González León, compañera y amiga de muchos años, de situaciones alegres y difíciles, simplemente me queda decirte, te amo y muchas gracias por apoyarme en todo y ser artífice de todo lo que hemos construido juntos. A mis hijos Diego Andrés y André Felipe, la fuente de inspiración necesaria para cumplir todas mis actividades, que encaminen a ser su padre y popón ejemplar. A mi hermano Freddy Arnulfo Rodríguez Villarreal, quien desde la entrega de dagas en la escuela militar hasta esta ceremonia me ha acompañado incondicionalmente. A mi coronel Pablo Andrés Pinzón Ramírez, comandante del batallón de movilidad y maniobra de aviación número 4 saliente, superior, amigo y mi brigadier mayor de la escuela militar, mi más profundo sentimiento de respeto y admiración, no solo como militar, sino como padre, esposo, hermano e hijo. Usted, mi coronel, me entrega un batallón cumpliendo todos los estándares administrativos y operacionales. Usted lideró con ejemplo y humildad a todos los oficiales, suboficiales y soldados que trabajan en nuestro batallón. Y por eso se puede ir con la mirada activa y el sentimiento sublime del deber cumplido. Esta unidad sigue siendo su casa. He sorteado muchas situaciones complejas, desempeñándome en la primera línea de combate como piloto del poderoso equipo Black Hawk, donde lamentablemente he perdido superiores y amigos como mi coronel Muñoz Ayala Juan Ricardo en el área de Pensilvania Caldas y mi coronel Julio César Lara en el área de Santo Domingo Cauca. A ustedes y todos los fallecidos en el cumplimiento del deber, honro sus nombres y también dedico este nombramiento. Jamás serán olvidados. Exhorto a mi nuevo equipo de trabajo para que continúen orgullosos de nuestra unidad y no escatimemos esfuerzos en cada jornada de trabajo para continuar cosechando triunfos para el Ejército Nacional. Todas nuestras operaciones aéreas deben seguir cumpliendo los más altos estándares de seguridad. De mi parte, viviré al máximo esta experiencia de comandante, pues como lo dice mi general Jaime Agustín Carvajal Villamizar, un día que pasa es un día menos de comandante. Los desafíos continuarán día a día, noche a noche, y solo con la ayuda del Todopoderoso, superiores, subalternos, lograremos perpetuar el buen nombre y gloria alcanzada por nuestro Ejército Nacional. Por último, quiero enviarles un mensaje a todos los soldados del departamento de Meta, Guaviare y Orpez, y decirles que tienen a su disposición todas las tripulaciones y aeronaves como punta de lanza para realizar las operaciones en contra de aquel que atente contra la democracia y honra de nuestra amada Colombia. Gloria sobre el horizonte.
Decir el honor ante el señor teniente coronel Pablo Andrés Pinzón Ramírez, comandante del batallón de movilidad y maniobra y aviación número 4 saliente. Batallón, atención. ¡Fuerte! ¡Al hombro! ¡Fuerte! Para tomar colocación para el desfile. Media. ¡Fuerte! Se pide de honor al señor teniente coronel Pablo Andrés Pinzón Ramírez, comandante del batallón de movilidad y maniobra de aviación número 4 de saliente. ¡Con copas! ¡Vámonos! Thank you.
Batallón, descansen. A la discreción. Comandante de la séptima unidad del Ejército Nacional. ¡Atención! ¡Atención! ¡Firme! ¡Aire! ¡Aire! ¡Señores! ¡Al señor coronel! ¡Comandante de la séptima unidad del Ejército Nacional! ¡Atención, presidente! ¡Aire! ¡Batallón! ¡Al hombre! ¡Hombre! ¡Descansen! ¡Hombre! ¡A la instrucción! ¡Honores a la bandera de guerra! ¡Batallón! ¡Atención! ¡Firme! ¡Al hombre! Honores a la bandera de guerra. Atención, presente. ¡Hombre!
¡Batallón! ¡Adelante! ¡Corre! ¡Descansen! ¡Corre! ¡Expresión! Señoras y señores, la segunda unidad de transmisión de mando del Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación número 4, Teniente William Riascos de Orques, ha culminado. Por su visita y su compañía, muchas gracias. Los invitamos a pasar a un brindis a nuestra unidad militar. Que Dios nos acompañe.